Buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues ayer en el Senado de la República fue una larga jornada, intensas negociaciones, comenzó a las 8:30 de la mañana con la visita de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, la Martina Galeana, quien comentó a los senadores de la Comisión de Gobernación que pues este poder se encontraba funcionando con normalidad, sus órganos jurisdiccionales no habían sido impedidos para funcionar después de los lamentables sucesos del pasado 26 de septiembre en Iguala. Se suponía que la Comisión de Gobernación tenía que dictaminar acerca de si procedía o no la desaparición de poderes, pero el PAN, en voz del coordinador de la bancada, Jorge Luis Preciado, pidieron que hubiera un receso para que pues negociara con las otras fuerzas políticas que se pospusiera este dictamen. Ello para que se creara una comisión que fuera a investigar los hechos en Guerrero, pues a juicio de los panistas, con el intercambio epistolar y con las visitas que habían hecho los poderes legislativo y judicial de Guerrero, no era suficiente para determinar si existe o no desaparición de poderes en la entidad. Así comenzaron a transcurrir las horas, intervino el coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa, se reunió con los líderes parlamentarios y después, al filo de las 4 de la tarde, llegaron a un acuerdo político en el que se pospone hasta el próximo 30 de octubre el dictamen para determinar si hay o no desaparición de poderes. Pero al fijar sus posicionamientos en tribuna, el PRI hizo un mensaje, le dio un mensaje al gobernador Ángel Aguirre que es mejor que presente su renuncia, pues para contribuir a la disensión política y también a la tranquilidad en la entidad. Para el PRI, Ángel Aguirre ya no es un interlocutor válido, toda vez que pues se ha demostrado con los últimos hechos que pues no ha sabido dar la seguridad que necesitan los guerrerenses. A este llamado también se sumó el PAN en voz de Héctor Larios, que en tribuna también aseguró que si en los próximos 9 días que tienen el Senado pues para dictaminar este caso Ángel Aguirre no presenta su renuncia, ellos simplemente van a insistir en el tema de la desaparición de poderes. Y ya si el PRI está moviendo eso es porque ya están pidiendo, creo, hay esa alineación entre Los Pinos, San Lázaro y Senado, Alberto. Y si el PRI lo está pidiendo es porque ya hay esa presión para que se vaya, ¿no crees? Así es, Luis Alberto, porque es la primera vez que el PRI se manifiesta en este sentido. Quiero recordar que la posición del PRI había sido que ellos están en contra de la desaparición de poderes, primero porque es un acto que para ellos no es legal, y segundo porque en su consideración esto no resuelve el grave problema que hay en la entidad de Guerrero. Pero ayer hubo un viraje y ellos se alinearon y pidieron ya la cabeza de Ángel Aguirre. Gracias, Alberto. Un abrazo. Detienen a menores de que participaban en banda de plagiarios, dice la jornada, rescatan a jovencitas.